Nosotros, mientras tanto, actualizamos también la información del carácter nacional desde RPB TV Noticias. Nuestros compañeros en Bogotá ya nos tienen preparado el informe. Buen día, compañero. Panorama Nacional. Noticias RPTV. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este Panorama Nacional de hoy miércoles. Comenzamos. El Contralor General de la República, Edgardo Maya, rechazó también el asesinato de líderes sociales y pidió más respeto ante las diferencias políticas o ideales que existen en el país. Edgar Ramos con la información. Frente a la ola de violencia que vive varias regiones en el país, el Contralor General de la República, Edgardo Maya, se refirió al asesinato, al incremento de asesinato de líderes sociales en varias regiones y aseguró que esto debe de finalizar lo más pronto posible. Este momento que comienza a vivir, esta noche oscura que comienza a abrirse en Colombia, a teñirse en Colombia, hombre, no la podemos volver a vivir, no podemos, hay que hacer un esfuerzo, todos, no, un no grande, que en medio del mapa de Colombia un no más muertos, no más asesinatos, así usted tenga la actividad que tenga, las convicciones políticas que tenga. Hagamos algo importante en este país, que es el respeto por el otro. Es que nosotros no hemos aprendido a respetar al respeto por el otro. Y hasta aquí el panorama de noticias RPTV. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Soy Carlos Armando Gómez. Que tengan todos un excelente día. Hasta pronto. Hasta pronto, compañeros en Bogotá.